El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, flexibilidad en el horario de paseo de los menores de edad, ya que durante las horas estipuladas, desde las 12 del mediodía a las 7 de la tarde, pueden llegar a registrarse altas temperaturas, sobre todo en zonas del interior. También ha insistido en abordar el desconfinamiento por distritos sanitarios o por municipios, subrayando que Andalucía va a proponer como referencia una tasa de contagio menor a 10 personas por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por ejemplo, he solicitado al Gobierno de la Nación flexibilidad a la hora de aplicar ciertas medidas, como la aplicación de las medidas de desconfinamiento por territorio o los horarios de salida de los menores de edad. En ese sentido, he insistido en la conveniencia de que el desconfinamiento se pueda abordar por distrito sanitario o por municipio. Estamos a la espera de que se concreten los criterios sanitarios para aplicar el desconfinamiento y Andalucía va a proponer que se tome como referencia una tasa de contagio menor a 10 personas por cada 100.000 habitantes, eso sí, en los últimos 14 días. Contagios que deberían determinarse, bajo nuestro punto de vista, por análisis PCR. De los 33 distritos sanitarios donde está distribuido toda la gestión sanitaria en nuestra tierra, tenemos en Andalucía aproximadamente 25 se dan, a día de hoy, las condiciones para aplicar un desconfinamiento basado en este criterio. Los expertos que están trabajando con la Junta y a los que quiero agradecer su esfuerzo, nos dicen que es un criterio prudente y exigente que permitiría ir recuperando la normalidad sin poner en riesgo nuestra salud. Ahora que hay regiones que piden ser los primeros y empezar ya a retomar la actividad, aquí podemos hacer ese planteamiento gracias al enorme ejercicio de sacrificio y responsabilidad que han hecho en muchas comarcas y municipios sus ciudadanos y también sus alcaldes. Moreno ha vuelto a expresar su deseo de rendir homenaje a las víctimas que se ha cobrado en Andalucía la pandemia. Por ello, propondrá al Consejo de Gobierno la declaración de luto oficial en Andalucía desde el 7 al 13 de mayo. Ese día en concreto se cumplen 2 meses desde que se confirmó el primer fallecimiento por el virus en la comunidad, una cifra que hoy tristemente se eleva hasta las 1.256 vidas perdidas por la pandemia. Los datos diarios muestran una tendencia decreciente de contagio. Asimismo, cada día hay menos personas ingresadas en nuestros hospitales por coronavirus. Y aunque seguimos perdiendo vida, los peores momentos quedan ahora mismo atrás. Hasta el día de hoy, en Andalucía, desde que empezó la pandemia y llegó a nuestra tierra, ha habido 14.287 personas contagiadas por coronavirus, incluyendo aquellas que dieron positivo por los test PCR y las que han sido detectadas mediante los test rápidos. De ellas, 597 personas están ingresadas en hospitales, 455 están en camas que son convencionales de hospitales y 142 están en la UCI. Es un dato digno de destacar. El pico máximo de ingresos hospitalarios totales se alcanzó el pasado 30 de marzo, cuando tuvimos 2.708 pacientes ingresados. Hoy esa cifra ha caído un 78%, casi un 80%. El pico máximo de ingreso en UCI se alcanzó también el pasado día 31 de marzo, con 438 pacientes en las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales de Andalucía. Bueno, pues hoy esa cifra se ha reducido casi en un 70%, un 67,5%. Hasta el día de hoy en Andalucía 1.256 personas han perdido la vida. Han perdido la vida por esta terrible pandemia. Y quiero una vez más expresar, en nombre de todos los andaluces, nuestro abrazo a sus familiares, amigos y compañeros. A las víctimas de esta pandemia las debemos recordar siempre.
El presidente andaluz también ha preguntado a Sánchez por el Plan Nacional para el Rescate de la Industria Turística que le propuso hace 2 semanas y ha mostrado igualmente su inquietud por el sector de la hostelería. Por otro lado, se ha concretado que el sector turístico de hostelería y restauración han sido incluidos como sector preferente para las ayudas a pymes y autónomos y ha anunciado que 6 grandes sectores productivos se beneficiarán de una nueva medida que se aprobará en el Consejo de Gobierno del próximo miércoles. 51 millones de euros se sumarán a los 56 millones ya en marcha como aval para que pymes y autónomos tengan acceso a hasta 600 millones de euros de liquidez financiera. La novedad es que se reduce a 0 el coste del aval para facilitar el acceso a estas ayudas. Además del sector turístico, esos 6 sectores productivos preferentes son el agroalimentario, el comercio, la industria cultural, educativa y artística, el sector industrial, científico y de transportes y la construcción. Asimismo, ha adelantado que añadirán nuevas líneas adicionales de microcréditos para autónomos con menores exigencias para facilitar el acceso a ellas. Moreno también ha informado sobre la solicitud de información a Sánchez sobre el plan de desconfinamiento de los empleados públicos para conocer cuándo y cómo deberán incorporarse a sus puestos de trabajo de manera presencial, qué funciones podrán desarrollarse en adelante mediante el teletrabajo, entre otras cuestiones. El pasado jueves se celebró el primer pleno a través de videoconferencia del Ayuntamiento de Benalmádena, una circunstancia obligada por el estado de alarma decretado a raíz de la pandemia del COVID-19. Durante el transcurso de la sesión plenaria se aprobó inicialmente una modificación puntual de elementos en el Plan General de Ordenación Urbanística, también conocido como PGOU, para fijar la densidad del suelo urbano directo. Esta modificación ha contado con el apoyo de los concejales del equipo de gobierno, la abstención de Ciudadanos y Vox y el voto en contra del Partido Popular. Bueno, como sabéis, en el pasado pleno ordinario se aprobó una innovación al PGOU que supone pues dar respuesta a demandas de ciertos sectores de la sociedad civil benalmadense que pedían pues que apostásemos por la sostenibilidad, algo en lo que personalmente creo y en lo que este equipo de gobierno está implicado, y además con un entorno pues que respete el medio ambiente y que sea respetuoso con los recursos que tenemos en la ciudad, ¿no? Por ello había que poner límites al crecimiento de Benalmádena, ¿no? No cualquier tipo de vivienda es sostenible para Benalmádena. Y en ese sentido, pues las infraviviendas, que son aquellas viviendas que tienen menos de 40 metros cuadrados de superficie, pues no es el tipo de modelo que queremos para Benalmádena. Queremos una ciudad sostenible, una ciudad donde se pueda vivir de forma digna y donde las infraviviendas no existan. Porque además esas infraviviendas generan bolsas de marginalidad, además podéis comprobar núcleos de la ciudad como Carranque o como Benalmádena Costa o como Nueva Torre Quebrada, donde en espacios pequeños de metros cuadrados pues existen un gran número de viviendas, lo cual es insostenible, ¿no? Y era algo que estaba empezando ya a ocurrir en el núcleo histórico de Benalmádena Pueblo. Por eso había que poner medidas en marcha pues para suspender la concesión de licencias en este sentido, ¿no? Benalmádena necesita estipular qué modelo de ciudad quiere para el municipio, crecimiento sin control o desarrollo sostenible. El equipo de gobierno reconoce que lo ideal habría sido la elaboración de un nuevo PGOU, pero no quieren esperar 10 años para fijar condiciones en el ordenamiento, dando lugar a que se repitan aberraciones urbanísticas como las que ya hay en entornos como Carranque o Nueva Torre Quebrada. Podríamos haber ido quizás, como reclamaba el Partido Popular, a una modificación integral del PGOU. Claro que sí, podríamos haberlo hecho, pero ellos son 10 años de tramitación y en la situación actual lo que preferíamos era cuanto antes paralizar este tipo de concesiones de licencia, el poder poner en marcha ya otro tipo de innovaciones pues para ir adaptando el PGOU a las necesidades reales de la ciudadanía y de la ciudad, y poco a poco vamos a iniciar lo que es la renovación del Plan General de Ordenación Urbana. Pero eso hay que hacerlo, es un proceso largo donde hay que dar audiencia a muchas partes interesadas y no era algo que podíamos poner en marcha de hoy para mañana. Por eso no entiendo el voto en contra del Partido Popular, precisamente en algo que lo que pretende es dotar a la ciudad de un crecimiento digno, sostenible y medioambientalmente asumible. El equipo de gobierno quiere frenar ciertos desmanes y excesos urbanísticos y estableciendo límites claros para la densidad urbanística de cada núcleo poblacional puede frenar fenómenos como las infraviviendas. Benalmádena ha sido uno de los municipios más castigados por los excesos urbanísticos, por lo que hemos visto necesario determinar un control en el PGOU para revisar el estricto cumplimiento de la densidad fijada en el plan vigente, explicaba la concejala de urbanismo María Isabel Ruiz.
La edil explicaba que se ha procedido a la aprobación inicial de la innovación del PGOU y ahora se abrirá un periodo de información pública en la que la ciudadanía podrá aportar sus propuestas de mejora o alegaciones. Ruiz ha lamentado que el PP se haya opuesto frontalmente a una mejora en el plan vigente que solo aportará sostenibilidad y pondrá freno a las infraviviendas y los desmanes urbanísticos. Ante la fecha del 8 de junio, facilitada por el Gobierno de la Nación como posible inicio para el uso de las playas, una vez se vaya estableciendo la denominada nueva normalidad por mor del estado de alarma de la COVID-19, la Concejalía Benalmadense de Playas, Puerto Deportivo y Vía Pública ha establecido ya un plan de trabajo operativo para acondicionarlas, que partiendo de la reanudación de las actuaciones paralizadas por la pandemia, intentará dar respuesta a vecinos y a concesionarios. Como concejala de playas, son muchos los que me preguntáis, no solamente los concesionarios, sino también los vecinos, cuándo vamos a volver a la normalidad y en qué condiciones. Bueno, deciros que en un primer momento, cuando se decretó el estado de emergencia, el equipo de playas se trasladó a hacer otras funciones, precisamente pues porque hacía falta en otros sitios, como es la desinfección de las calles. En ese momento se estaban colocando las pasarelas de 1,80, esas maravillosas pasarelas que hace meses que adquirimos y que van a dar un cambio impresionante a nuestras playas. Pues se quedó todo parado a la espera de ver qué es lo que iba a ir sucediendo en la siguiente semana. Pues bueno, ya que tenemos una fecha de regreso y apertura de nuestras playas para el 8 de junio, a partir de esta semana nuestro equipo pues volverá a continuar ese trabajo que dejaron, que es colocar las pasarelas, y ya nos estamos organizando pues para que el retorno a nuestras playas se haga de la mejor manera posible y en las mejores condiciones. Ha sido pues desde este mismo lunes cuando se han iniciado las primeras labores de cara al acondicionamiento de nuestras playas, comenzando por la puesta a punto de los módulos y el tratamiento y limpieza de la arena. Comenzaremos con la puesta a punto de los módulos de playa. Ya la empresa que limpia la playa está a partir ya de hoy lunes, está arando la arena y va a echar horas extras justo dos semanas antes de que empiece, de que se aperture las playas el 8 de junio. Va a empezar con una limpieza intensiva. También estamos en contacto y nos estamos organizando con el servicio de socorrismo, pues para que preste su servicio a partir del 8 de junio. En cuanto a la aplicación de medidas excepcionales para el uso de las playas, desde el Ayuntamiento de Benalmádena no se va a exigir la colocación de mamparas separadoras ni se cuadriculará la superficie de la arena para delimitar los espacios de los usuarios. La fundamental acción a llevar a cabo será la informativa, siendo acompañada de distanciar las hamacas por 2 metros de separación entre ellas. ¿Medidas excepcionales? Bueno, nosotros no vamos a poner mamparas, no vamos a hacer cuadrículas en la arena, pero sí vamos a volcarnos para informar a nuestros vecinos, para que sean consecuentes de que, aunque la vuelta a la normalidad es progresiva y ya se están permitiendo numerosas acciones, tenemos que seguir tomando precauciones y tomando medidas para que no rebrote la enfermedad. Entonces sí que nos vamos a poner cartelería en la playa informando, manteniendo a los concesionarios, les tenemos que obligar a que mantengan esos 2 metros de distancia con las hamacas y bueno, mucha información en colaboración con los socorristas, con la policía local y con el equipo de playas y servicios operativos, colaborando para que la vuelta no sea un retroceso. De cualquier manera, desde la Concejalía de Playas se tiene la convicción de que de aquí al 8 de junio las medidas inicialmente planteadas estarán sujetas a las circunstancias de ámbito nacional como autonómico y local, e incluso podrá ocurrir que se apliquen otras nuevas, siempre en función del desarrollo de los acontecimientos que vayan procurando el disfrute de nuestras playas. De todas maneras, esto casi que por día nos van dando información nueva, por lo tanto esto no quita que tomemos más medidas a lo largo de estos días hasta el 8 de junio y que vayamos cambiando, porque la verdad es que estamos a expensas de lo que el Ministerio de Sanidad y las autoridades nos vayan comentando, y así iremos haciendo. Así que paciencia a todos, que ya queda muy poquito para volver a las playas de Benalmádena. Thank you.
Ante la puesta en vigor el pasado lunes de la fase cero de cara a la transición hacia una nueva normalidad decretada por el Gobierno central y en relación a los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios, el Ayuntamiento de Benalmádena, por medio del concejal de Comercio y Consumo Javier Marín, desea insistir en el conocimiento de la normativa al efecto para que tanto consumidores como comerciantes o empresarios benalmadenses sepan con claridad los detalles de la reactivación del sector ante la crisis del coronavirus. Ante la reapertura al público de establecimientos y locales en el plan hacia la transición de una nueva normalidad, concretamente la fase cero, que es la preparación para la desescalada, quiero contaros algunas de las novedades que nos vamos a encontrar hoy en día en el comercio y los establecimientos locales. Para empezar, quiero que sepáis que se están abriendo los comercios y también las actividades de los profesionales, siempre y cuando la actividad se desarrolle en un local de menos de 400 metros cuadrados o no esté dentro de un centro comercial. En cuanto a los requisitos que tienen que tener estos establecimientos, pues que podremos acudir las personas siempre mediante una cita previa para que así se pueda garantizar que hay un solo trabajador para cada cliente. La normativa a aplicar en los establecimientos recoge numerosos aspectos sobre la atención a prestar, debiendo ser esta personalizada y con la suficiente distancia entre clientes y profesionales. Luego también la atención debe ser individualizada con la debida separación física entre personas, siempre y cuando no podamos disponer de unos mostradores o mamparas que nos protejan. En tercer lugar, el horario de atención para los mayores de 65 años debe de ser un horario preferente y dentro de los horarios en los que estas personas pueden salir a la calle. También se pueden establecer lo que son las recogidas en el local y así nos garanticen que no haya aglomeraciones. También quiero advertiros de que los desplazamientos se pueden hacer solamente dentro del municipio. Ojo, si hay algún servicio con el que no contemos aquí en Benalmádena, sí se podrá salir a otro municipio limítrofe. Por lo demás, al margen de las consideraciones a aplicar de cara a prestar una adecuada atención comercial, los profesionales o empresarios que regentan los establecimientos deberán cumplimentar otra serie de medidas para así garantizar y evitar posibles riesgos de contagios. En cuanto a las personas que regentan los establecimientos, quiero también anunciarles de que es primordial la higiene. Y uno de los ámbitos donde más hay que incidir es en el lavado diario de los uniformes de trabajo y la ropa, a una temperatura de entre 60 y 90 grados. Y también quiero que hagáis hincapié, por favor, en las medidas de higiene pues comunes que tantas veces estamos escuchando en estos días, como es el lavado de manos, que hay una separación física entre personas superior a 1,5 metros o 2 metros como mínimo. Y con todas estas medidas yo creo que poco a poco podremos ir llegando a lo que es la normalidad tan esperada por todos y por todas. Pero quiero también incidir en que esto es algo que tenemos que ir haciendo todos juntos y muy despacio, a pasito corto, como dice la gente por aquí, y ayudándonos los unos a los otros y siendo muy, muy comprensivos también en las colas que tengamos que guardar. En este mismo sentido, a tenor de la normativa en cuestión sobre cómo hay que ir reactivando la actividad comercial de los establecimientos minoristas y de prestación de servicios, desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena, por medio de su presidenta Rosa González, se insiste en concienciar a los vecinos benalmadenses sobre la conveniencia de que el consumo que se haga tenga preferencia con los comercios del municipio. Tener la conciencia de que el consumo se tiene que quedar local. Tenemos que apostar por nuestras tiendas, tenemos que hacer la compra en la panadería de siempre de nuestro barrio, tenemos que hacer la compra en la carnicería, en la pescadería, en las tiendas pequeñas de barrio. Tener en cuenta que las grandes superficies no van a salir tan perjudicadas como las pequeñas empresas, pero entre todos sí tenemos que apostar por lo nuestro, por lo que tenemos y por nuestras pequeñas empresas, que son las que van a crear empleo en el municipio y riqueza en el municipio. Lo que se emplea aquí se va a quedar aquí y la riqueza se va a quedar aquí.
comprad en las tiendas locales. Y si por lo que sea no podéis porque está cerrada, se puede hacer online. Y sobre todo, apostar por lo nuestro. Entre todos saldremos, por supuesto que vamos a salir, pero con el apoyo de todos. Hoy, 5 de mayo, el Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando, coincidiendo con su 50 aniversario, ha realizado una serie de actuaciones a través de las redes sociales del Museo y del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Benalmádena con el fin de difundir y compartir la colección del Museo Precolombino y conocer el legado de Felipe Orlando. Por ello, ha ofrecido una serie de propuestas online dirigidas a adultos y niños para poder celebrar esta fecha tan señalada con todos los ciudadanos. El calendario de actividades arrancaba con las mañanitas, la canción tradicional para las celebraciones de cumpleaños y santos en México y que algunos de los colaboradores habituales a lo largo de los años han participado en esta dedicatoria realizada especialmente para el museo. La concejala de Cultura, Elena Galán, se ha sumado a esta celebración. El próximo 5 de mayo estaremos con una serie de actividades que hemos programado para toda la ciudadanía. Es para actividades para todos los públicos, tanto para los adultos como para los niños. Empezaremos con las mañanitas. Todos sabéis, y muchos de los colaboradores del museo ya lo han hecho en otras ocasiones, las mañanitas es una canción típica mexicana que se utiliza tanto para celebrar los cumpleaños como el santo de una persona. Pues bien, este tipo de canción la utilizaremos para dedicársela a otras personas a las que queramos. Otra de las actividades será el proyecto participativo Tus Recuerdos del Museo, en la que se invita a los ciudadanos a que envíen una fotografía del museo con un breve pie de foto en el que pueden incluir una frase que recoja su recuerdo de ese momento o los datos de fechas y personas que aparecen en ella. Las fotos se pueden enviar a lo largo del mes de mayo al correo electrónico museo@benalmadena.es o a través de un mensaje privado en el perfil de Facebook de Museo Precolombino Benalmádena. Con este material se realizará un álbum de recuerdos del museo que publicarán completo en el mes de junio. También tendremos tu recuerdo del museo. La propia historia del museo también uno puede ir formando parte de esa historia. Y eso es lo que queremos con esta actividad, que hará que nos mandéis una foto del museo donde podáis colocar un pequeño pie de página donde coloquéis una frase que haga mención al recuerdo de ese día o bien los datos de las personas que salen en esa fotografía en la que estabais en el museo, para que de alguna manera vayamos conformando un álbum de recuerdos que se publicará al completo a partir del mes de junio. Y para terminar, un juego para realizar en familia, Sigue la Historia, en la que el público puede enviar su texto en forma de cuento ilustrado, vídeo con sus juguetes o mascotas, dibujo, montaje fotográfico o collage por privado al correo electrónico o Facebook del museo. Estas historias las compartirán en sus perfiles y a las 5 más originales les espera un precioso regalo en el museo. Tendremos también una serie de actividades que es Sigue la Historia, en la que vais a poder participar toda la familia y en la que continuaréis la historia con una de las figuras más conocidas o más populares de nuestro Museo de Arte Precolombino, como es el perro mudo o Tichiche, en la cual es una aventura que está incompleta y que vosotros vais a poder completar con diferentes formatos, bien a través de una fotografía, de un collage, de un cuento ilustrado, con juguetes o mascotas, de un dibujo, es decir, podéis completar esa historia de diferentes maneras y con diferentes formatos. Todo eso, como digo, son algunas de las actuaciones que vamos a empezar a realizar para celebrar este importante 50 aniversario del Museo de Arte Precolombino. Conforme vayamos pudiendo celebrar otro tipo de actividades, iremos añadiendo
toda una serie de proyectos que queremos realizar para que demos a conocer este importante museo de arte precolombino que tenemos, así como las importantes colecciones que están dentro de nuestro museo. Os esperamos. El Ayuntamiento de Benalmádena realizó la pasada semana, con el apoyo de los profesionales médicos del Hospital Vita Sanity Internacional, test serológicos de anticuerpos a trabajadores de los servicios esenciales para conocer la situación de la plantilla con respecto al COVID-19. Con la evaluación de la situación inmunitaria de esos trabajadores en contacto directo con la población, se pretende contribuir a disminuir la propagación del virus, pero además a la identificación de trabajadores que estén pasando la enfermedad de forma sintomática y así cortar la cadena de contagio. Por otro lado, también se busca valorar la eficacia de las medidas preventivas y de los equipos de protección que se están empleando, según ha explicado el concejal de Sanidad, Juan Carrillo. Los días 23, 24 y 27 de abril hemos realizado test serológicos de anticuerpos a 313 trabajadores de los servicios municipales esenciales. Con estas pruebas, el Ayuntamiento pretende, por un lado, la identificación de trabajadores que estén pasando la enfermedad de forma sistemática y así cortar la cadena de contagio, y por otro, valorar la eficacia de las medidas preventivas y de los equipos de protección que se están empleando. Con la evaluación de la situación inmunitaria de estos trabajadores en contacto directo con la población, también contribuimos a disminuir la propagación del virus. Actualmente, y para explicarlo en términos sencillos, existen dos tipos de test, los denominados PCR, cuya finalidad es detectar la presencia del virus, y las serologías, utilizado por el Ayuntamiento de Benalmádena, que busca los dos tipos de anticuerpos que se generan cuando se ha tenido contacto con el virus, los IgM, a los que podemos llamar anticuerpos tempranos, por ser los que primero aparecen como reacción a la infección, y los IgG, o anticuerpos de inmunidad, pues su aparición en altas concentraciones es un indicativo de que ya se ha generado la inmunidad. Los test rápidos aplican la serología cualitativa y solo sirven para saber si hay anticuerpos, mientras que la cuantitativa, además, aporta cuántos anticuerpos IgM y o IgG hay en el individuo, lo cual es esencial para saber si el paciente ha generado una inmunidad suficiente. Para la serología cuantitativa, se realiza una extracción de sangre y se analiza en un laboratorio. De los 313 trabajadores que se han realizado la prueba, un 8,3% de los mismos han dado positivo a la presencia de anticuerpos, o sea, 26 de los empleados examinados. Datos que están siendo evaluados por los facultativos, asegura Carrillo. Datos que están siendo evaluados por sus médicos de familia junto del servicio de vigilancia de la salud. Se trata de un porcentaje de inmunización bajo, por ello debemos seguir extremando las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así como en nuestra vida cotidiana frente al COVID-19. Este dato de solo 26 trabajadores con anticuerpos nos alerta de que el porcentaje de inmunización aún es bajo y por ello debemos seguir extremando las medidas de seguridad e higiene en el trabajo y en nuestra vida frente al COVID-19. De esta forma, el área de sanidad nos recuerda que las medidas más efectivas contra este virus son una continua higiene de manos y el distanciamiento social, además del uso de mascarillas cuando estemos en presencia de otras personas. Recordar que las medidas más efectivas contra este coronavirus siguen siendo el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social, junto con el uso de mascarillas cuando estemos en presencia de otras personas. No podemos pensar que el virus ya ha pasado y bajar la guardia, porque nos podría llevar a otro rebrote de la enfermedad. El virus sigue estando en la calle y por lo tanto debemos ser consecuentes con ello y tomar las medidas adecuadas. El área de turismo del Ayuntamiento de Benalmádena está trabajando sin descanso en el rediseño de la campaña promocional de la localidad como destino turístico, elaborando un plan adicional de choque ante la nueva situación acontecida por la pandemia de la COVID-19. Para complementar la campaña prevista para este año, cuyo eje conductor es la película promocional que se presentó en el pasado Fitur, Aventura en el Paraíso, la Concejalía de Turismo que dirige el alcalde Víctor Navas está ultimando de forma adicional una serie de acciones promocionales de destino que irán dirigidas a atraer al turismo nacional centrándose en el segmento familiar y aprovechando los principales atractivos y reclamos de Benalmádena como destino de ocio. Ya llevamos trabajando precisamente en reorientar nuestra campaña pues durante las últimas semanas, ¿no? Es cierto que somos una ciudad que vive prácticamente del turismo. Quiero recordar que el 97% del Producto Interior Bruto que se genera en la ciudad depende directamente del sector servicios y por ello del turismo, y como consecuencia de esta pandemia y cuarentena
pues donde se han suprimido especialmente las vacaciones para muchas familias, ¿no? Y además impiden que ciudadanos de otras nacionalidades puedan desplazarse libremente, con lo cual afecta directamente a nuestro sector turístico, pues decidimos poner en marcha hace un par de semanas una estrategia para reorientar aquello que significaba Aventura en el Paraíso, que era una película del director Antonio García, y todo su hilo argumental relacionado con la ciudad, pues para poder, digamos que redirigir, reinventar y orientarla a nuestro sector prioritario dentro del turismo, que son las familias, ¿no? La Delegación de Turismo está analizando diferentes opciones para después del verano, potenciando estrategias específicas en distintos segmentos turísticos, entre los que se está apostando por dos que tienen mucho peso hoy en día, el deportivo y el de naturaleza. Para ello se está contactando con los agentes del sector y buscando su colaboración ante la típica temporada que se avecina. Por ello se han iniciado contactos con hoteleros, con la Asociación de Hoteleros aquí en la ciudad, con AECOS, con comerciantes, y la idea pues es implicarlos en un proyecto el cual se está perfilando y se está cerrando, y que tiene que ser una campaña potente, donde existe una promoción de marketing, donde exista un buen posicionamiento y orientado al tipo de turista y al tipo de público que vamos a tener este verano. Estas nuevas acciones promocionales verán la luz en breve, atendiendo a las distintas fases de apertura de la actividad turística contempladas en el plan de desescalada que anunció recientemente el gobierno. En el consistorio son conscientes de que este año la temporada será dura y que todos los destinos competirán por el mismo público, pero confían en los grandes reclamos y atractivos turísticos del municipio y en la diferenciación que buscan con estas acciones promocionales. Benalmádena tiene unas potencialidades enormes que no tiene ninguna otra ciudad. Somos el principal parque de ocio de la Costa del Sol, la mayor concentración de lugares para divertirse, y hablamos de teleférico, hablamos de Tívoli, hablamos de Selva Marina, de Sea Life, se encuentra precisamente aquí en Benalmádena. Y esa potencialidad es la que queremos poner en valor, ¿no? Además, orientándola precisamente a un público que lo ha pasado mal a consecuencia de la crisis y que va a encontrar en Benalmádena el lugar perfecto para divertirse este verano. El concejal de Comercio, Javier Marín, ha informado sobre la puesta en marcha de una campaña informativa y publicitaria de apoyo a los bares y restaurantes de Benalmádena con motivo de su reapertura dentro del plan de desescalada del estado de alarma de la COVID-19. La campaña se ha denominado Los restaurantes de Benalmádena te cocinan y tú pones la mesa. Desde Comercio se está impulsando una serie de iniciativas para favorecer el retorno a la normalidad en el comercio local, y para ello se ha elaborado un listado con los restaurantes que han retomado su actividad con la venta de comida para llevar, incluyendo su dirección, número de teléfono, correo electrónico y si disponen de servicio de reparto a domicilio. Durante estos días se están poniendo en marcha una serie de medidas que de lo que se trata es de que poco a poco vayamos haciendo entre todos que nuestros comercios vayan entrando de nuevo pues dentro de nuestras vidas. Concretamente, en el día de ayer iniciamos una iniciativa en el ayuntamiento de publicar el nombre y el lugar donde están los establecimientos de restauración que están empezando a vender comida para llevar, o también algunos de ellos están llevando la comida ellos mismos a los domicilios. Para eso se ha elaborado un listado, que a esta hora son ya 15 los comercios que se han adherido a esta iniciativa, y lo que animamos a todo el mundo es que se ponga en contacto con el ayuntamiento para que puedan sus comercios ser anunciados pues en esta lista de distribución que estamos moviendo. Se trata de un listado en constante actualización en el que los negocios de restauración que quieran incorporarse pueden hacerlo escribiendo un correo a fomentoypromocionmunicipal@benalmadena.es. Deberán escribir en el correo el nombre de la empresa, su actividad, producto o servicio, especificar si realizan reparto a domicilio, recogida en local o ambos servicios, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico. El concejal ha querido animar a la población a que consuman en los establecimientos locales para reactivar nuestra economía. Desde aquí creemos que esto es parte del apoyo que nosotros podemos darle al tejido empresarial de Benalmádena, y no será el último. Así que animo también a toda la población a que consuma aquí en Benalmádena, y sobre todo no solo productos locales, sino que también haga los productos de restauración, los adquiera aquí en Benalmádena y se los lleven a su casa. Así que ánimo a todos, que juntos vamos a salir de esta.
El Hospital Vital Sanity Internacional de Benalmádena vivió el pasado martes su primer día sin pacientes ingresados por COVID-19. En total han pasado por estas instalaciones más de un centenar de personas con esta patología. Bueno, por fin hoy, después de un mes muy largo, por fin hoy podemos decir que en Vital Sanity no tenemos ningún paciente COVID ingresado. Eso sin duda es una enorme tranquilidad, no solo para el hospital, que ha sabido organizarse muy bien con el apoyo corporativo del Grupo Vita, sino también para todos los pacientes, para los que están en el hospital y para los que todavía no están viniendo. Porque me gustaría decirles como director médico del hospital que este hospital, como el Grupo Vitas en su conjunto, también el Hospital Vitas Málaga, ya que también está sin un paciente COVID ingresado, estamos preparados para seguir atendiéndolos, para cuidarles. Nos preocupa mucho esos pacientes que han dejado de ir a los hospitales y necesitan tener una evaluación continua de su estado de salud, y en este momento somos un hospital tremendamente seguro. Tal y como ha establecido el Ministerio de Sanidad como condición a las comunidades autónomas para la desescalada paulatina del desconfinamiento, el establecimiento hospitalario benalmadense había fijado ya dos circuitos diferenciados, uno para los pacientes que padecen COVID-19 o con sospecha de padecerla, y otro para los pacientes que acuden al hospital afectados por el resto de patologías. Este doble circuito se aplica en todas las áreas de actividad sanitaria, como urgencias, consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones, han precisado desde Vital Sanity Internacional en un comunicado, los cuales permanecerán activos por si llegasen nuevos pacientes con coronavirus, y así mantener las máximas medidas de seguridad. Por consiguiente, el centro hospitalario ha puesto ya a disposición de sus usuarios todas las especialidades médicas de forma presencial, recuperándose así la normalidad asistencial. La Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla ha visto incrementada la demanda y la petición de alimentos en un 25% con respecto a los datos habituales con motivo de la enfermedad COVID-19. Por ello, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha previsto una ayuda excepcional de 1 millón de euros para la provisión y reparto de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad. En el contexto de las medidas que la Junta de Andalucía viene adoptando para cubrir las necesidades básicas de la población, que le permita vivir con dignidad, y conociendo la trayectoria que desarrolla esta entidad, el Gobierno autonómico ha decidido prestar su apoyo económicamente a esta labor, a través de una subvención con cargo al Programa Presupuestario de Acción Comunitaria e Inserción de la Consejería de Igualdad. La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y la delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Mercedes García Paine, han visitado las instalaciones del Banco de Alimentos de la Costa del Sol, Banco Sol, una de las entidades beneficiarias de ayuda que con más anterioridad a esta situación atendía asiduamente a más de 47.000 personas y que a raíz de la crisis sanitaria ha incrementado en un 25% su demanda de ayudas. Desde el Gobierno de Andalucía son conscientes de que la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 está dando lugar a otra de carácter socioeconómico que multiplica las necesidades básicas de la población. Cada vez hay más familias con insuficiencia de recursos económicos para subsistir, y para abordar esta emergencia social es imprescindible optimizar los recursos existentes mediante la colaboración entre las entidades públicas y privadas. Así, la representante de la Junta en Málaga ha destacado el esfuerzo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ante esta pandemia para llegar a los más vulnerables y garantizar los derechos esenciales de los más desfavorecidos. García Paine, por su parte, ha aclarado que el Ejecutivo andaluz no va a escatimar recursos para mitigar los efectos de la emergencia social entre las personas y colectivos más vulnerables. En este sentido, ha expresado que la labor de entidades como Banco Sol es esencial para hacer llegar alimentos en cantidad suficiente a todas las personas que lo necesitan por encontrarse en grave situación de exclusión o en riesgo de exclusión. Asimismo, ha recordado la colaboración de la Delegación Territorial con las actividades de Banco Sol, como la Gran Recogida o la campaña de concienciación Despilfarro Cero para luchar contra el derroche de alimentos en el hogar y fomentar el consumo responsable.
La Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla atiende a 380.000 personas en la comunidad mediante las asociaciones que la integran con implantación en todo el territorio andaluz a través de 1.600 entidades sociales. Este marco de actuación le permite estar en contacto constante con las necesidades de las personas más vulnerables, valoradas profesionalmente. Actualmente, esta federación ha visto incrementada su demanda en un 25%, teniendo que realizar repartos de alimentación no previstos de forma extraordinaria para ayudar a las personas con más dificultades. Por este motivo, los profesionales y voluntarios de Bancosol han continuado trabajando durante toda esta crisis sanitaria para atender a los usuarios habituales que ahora más que nunca necesitan del apoyo y la solidaridad de asociaciones dedicadas a conseguir el bienestar de los más desfavorecidos. En el mes de marzo y abril, los trabajadores sociales y voluntarios de esta organización, y debido al estado de alarma, han desarrollado su labor atendiendo a los usuarios a través de llamadas telefónicas, además de acudir al reparto de los alimentos cuando era necesario. Por lo tanto, y ante una situación que ha agravado la necesidad de muchas personas, Bancosol recuerda la importancia de seguir colaborando con ellos para que a su vez, desde la asociación, puedan cumplir con la ayuda a la población más desfavorecida. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que la propuesta de la desescalada en Andalucía, remitida al Gobierno central, incluye que las 8 provincias andaluzas y 30 de los 33 distritos sanitarios evolucionen hacia la fase 1 de desconfinamiento. Durante su intervención en la sesión de control del Parlamento andaluz, Moreno ha afirmado que la pandemia de la COVID-19 está generando graves consecuencias no solo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito económico y social, ante lo que ha abogado por estar alerta y seguir anticipándose para poder así, en la medida de lo posible, minimizar sus efectos y consecuencias en nuestra comunidad autónoma. Le anuncio, señora Díaz, que en la propuesta de desescalada que hemos enviado hoy precisamente al Gobierno, está salida prácticamente después de un trabajo intenso por parte de muchos trabajadores, proponemos que todas las provincias evolucionen, todas las provincias andaluces evolucionen a la fase 1 de desescalada, porque reúne, bajo nuestro punto de vista técnico y sanitario, reúne las condiciones formuladas por el Ministerio de Sanidad. De los 30, serían 30 de los 33 distritos sanitarios pasarían a la fase 1 directamente. Necesitamos simplificar la vida de los ciudadanos y hacernos un territorio más competitivo. Nosotros vamos a trabajar por llegar a un acuerdo. Desde luego, nosotros vamos a aplicar este decreto, porque creemos que el decreto cumple todas las prerrogativas desde el punto de vista normativo y de la legislación actual. Creo que es necesario, creo que es oportuno y creo que, además, ahora más que nunca, en esta situación de crisis económica y social, donde nos vamos a acercar, como usted bien dice, no es que nos vayamos a acercar, es que vamos a superar el millón de parados en Andalucía. Necesitamos, evidentemente, medidas de choque, y esas medidas de choque tienen que estar de cara de la simplificación administrativa, y el instrumento más poderoso que disponemos es este decreto. Al ser el presidente de todos los andaluces, tengo la obligación de intentar tener unas relaciones lo más fluidas posible con todas las instituciones, y de manera muy especial, pues, evidentemente, con el Gobierno de nuestra nación, de España. Pero que, además, en un momento de crisis, estoy todavía más obligado, desde el punto de vista moral, a intentar sumar recursos. ¿Eso significa sumisión por parte del Gobierno andaluz? Evidentemente no. La iniciativa de la Gran Alianza es muy importante para el futuro de nuestra tierra. Está abierta a las aportaciones de todos los que quieran sumarse a ella, sin excepción, y es expresión de la voluntad política del Gobierno de Andalucía de contar con toda la sociedad andaluza en su conjunto para sentar las bases de la recuperación económica y social en nuestra tierra. Moreno ha destacado el papel de la atención primaria en materia de prevención y detección, indicando que se van a mantener algunas infraestructuras sanitarias que sean necesarias, así como el plan Centinela, para estar preparados en caso de que pueda producirse un nuevo brote. En relación al ámbito social, ha hecho referencia a la activación de una prestación extraordinaria para ampliar la renta mínima, que contará con un presupuesto de 10,5 millones de euros y de la que se podrán beneficiar 4.200 familias durante 5 meses. Ante esta situación, Moreno ha instado a todas las fuerzas políticas a aunar fuerzas y a trabajar para poder salir de esta situación lo antes posible, y ha abogado por la necesidad de una alianza por Andalucía.
Esta gran alianza trabajará en 6 ejes, entre los que se encuentra el ámbito educativo, el de la integración social, la apuesta por la innovación, el avance en la digitalización y el apoyo al empleo y emprendimiento. El presidente andaluz ha defendido el polémico decreto ley de la regulación para el fomento de la actividad productiva, que dice será fundamental en la desescalada para impulsar la economía. El presidente andaluz ha asegurado que tanto el Gobierno de la Nación como el Ejecutivo andaluz han manifestado su voluntad de negociar para resolver las controversias que se plantean a través de la Comisión Bilateral Junta-Estado. De este modo, ha subrayado que el decreto ley ha tenido como resultado la agilización de 21 leyes y 6 decretos con un centenar de medidas que simplifican procedimientos, eliminan barreras o modifican tasas en actividades claves en los sectores productivos andaluces. Un decreto ley cargado de polémica, ya que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra 2 artículos del mismo, lo que supone la suspensión autonómica de los preceptos impugnados. Las normas cuestionadas se referían a la protección del patrimonio cultural contra los expolios y a la comunicación audiovisual. El precepto relativo a la comunicación audiovisual permite que las empresas privadas gestionen emisoras de radio y televisión actualmente gestionadas por los ayuntamientos, al tiempo que facilita que se legalicen radios y televisiones pirata por la vía de autorizarlas para que emitan publicidad institucional. La norma sobre el patrimonio histórico da a su vez competencias a los alcaldes para efectuar reformas en sus municipios en el entorno de los bienes de interés cultural. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena ha presentado el documento del Pacto por la Unidad de las Fuerzas Políticas representadas en el plenario del Ayuntamiento de Benalmádena para planificar el fin del estado de alarma, coordinación de la desescalada y reconstrucción del día después. Un texto que se ha facilitado para su firma a los representantes de todos los partidos con presencia institucional en el Ayuntamiento: Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Benalmádena una vez más ha demostrado que es un municipio donde sus gobiernos tienen vocación de diálogo y de consenso. Ya lo hicimos en 2015, donde cuando nadie apostaba un duro por la estabilidad del municipio, logramos sacar un acuerdo que dotó de progreso y estabilidad a la ciudad e inició una de las temporadas más largas precisamente de estabilidad aquí en Benalmádena, ¿no? Formamos un gobierno con 5 fuerzas políticas donde primó el diálogo y el progreso y que consiguió pues que Benalmádena prosperase como ciudad, una de las más importantes de la Costa del Sol. Ahora, en un contexto difícil y complicado como es esta pandemia y como es la crisis económica derivada de la misma, pues hemos conseguido igualmente sacar adelante un pacto con todas las fuerzas políticas representadas en el plenario del Ayuntamiento de Benalmádena, con la única vocación y sentido de aunar fuerzas en la reconstrucción y en la reactivación de nuestra ciudad, tanto a nivel empresarial como a nivel social como a nivel laboral, ¿no? Siempre protegiendo los sectores más desfavorecidos y tratando de planificar esa desescalada, ese día después y esa reconstrucción que tan necesaria es para nuestro municipio. Desde aquí agradecer a todas las fuerzas políticas, Partido Popular, Ciudadanos, Izquierda Unida y PSOE, a la cual represento, pues que hemos sido capaces de aparcar nuestras diferencias y de trabajar conjuntamente por y para la ciudad. Y bueno, lamentar que, como siempre ocurre cuando se trata de llegar a un acuerdo, siempre hay una nota discordante, en este caso es Vox, aquí en Benalmádena, que ni se suma ni plantea aportar nada constructivo en todo este debate. Por lo que es una forma más de buscar la confrontación y es triste que si precisamente en este momento no somos capaces de tender la mano y de sentarnos para trabajar conjuntamente por y para la ciudadanía, no creo que lo pueda hacer nunca. Así que, por un lado, satisfecho y por otro lado, triste, porque no sean todas las fuerzas políticas las que se unan al pacto. El alcalde ha destacado que el documento facilitado a los partidos evidencia que el objetivo es sumar todos los esfuerzos y criterios posibles para completar y enriquecer el paquete de medidas que se deben diseñar para salir de la crisis, aparcando diferencias y actuando con generosidad, ánimo colaborador y la búsqueda del bien general que siempre debe prevalecer en el ejercicio de la actividad política. El pacto presentado a los grupos políticos recoge 5 acuerdos. En primer lugar, el compromiso de todas las fuerzas políticas de trabajar conjuntamente por el interés general de la ciudad. En segundo, la creación de una mesa política y técnica que se reunirá cada viernes para planificar las acciones a realizar para compatibilizar la protección de la salud de la ciudadanía con el retorno al normal desarrollo de la actividad productiva de la localidad, así como la protección de los sectores sociales afectados por la crisis.
El tercer acuerdo incide en facilitar a todos los representantes del pacto datos y análisis sobre la situación y evolución de la pandemia y la economía en nuestra ciudad, como herramienta esencial para la toma de decisiones. En cuarto lugar, abordar todas las acciones avaladas por la mesa técnica y política desde una sola voz, ajena a enfrentamientos partidistas, al estar consensuadas desde la institución y a través del trabajo conjunto de gobierno y oposición. Para finalizar, pide realizar un llamamiento común para que la ciudadanía siga colaborando en la aplicación de las medidas planteadas por las autoridades médico-sanitarias y en mantener su demostrada solidaridad con los vecinos y vecinas más afectadas por esta crisis. El alcalde ha recordado que desde el equipo de gobierno ya se ha adelantado una batería de propuestas bajo el epígrafe del Plan Día Después, con iniciativas como planes de empleo destinados a personas en situación de vulnerabilidad social, la creación de un plan de obra pública con una inversión estimada de 50 millones de euros, la inversión del 20% del remanente municipal en servicios sociales o la apertura de una oficina de afectados por la pandemia y la crisis económica para gestionar y orientar a vecinos, empresas y autónomos en la solicitud de ayudas y líneas de financiación. Un pacto que surge de la voluntad de consenso del equipo de gobierno como paso previo para acordar con todas las fuerzas políticas las medidas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19. El concejal de Servicios Operativos, Salvador Rodríguez, ha anunciado que los operarios de esta delegación han retomado las labores de desbroce y aplicación de herbicidas en las calles del término municipal para la mejora de la imagen de la localidad, que tras la declaración del estado de alarma por la emergencia sanitaria de la COVID-19 procedieron a ser paralizados, ya que se priorizaron las labores de desinfección de las calles y el mobiliario urbano. Entre las zonas en las que se tiene previsto realizar estas labores en las próximas semanas, destacan la entrada de los distintos colegios públicos, Avenida de la Constitución, Calle Los Naranjos, Calle La Rana, Avenida de Bonanza, Calle Salvador Rueda, en torno del edificio Ovoide y los alrededores de la Casa de la Cultura. Desde los servicios operativos estamos trabajando para realizar mejoras en todo el municipio. En concreto, estamos trabajando alrededor del Castillo del Birbi, realizando mejoras en los alforques y en la solería, un trabajo que están realizando un oficial con dos operarios. El trabajo va a durar 2 semanas. La idea es que arreglar todo el entorno para que esté en condiciones óptimas de cara al verano. Aprovechar para decir que hemos retomado el trabajo de desbroce y de herbicida, un trabajo que habíamos dejado aparcado motivado por el estado de alarma, donde pusimos todos los recursos humanos y técnicos para el tema de limpieza. Pero una vez que hemos aumentado la plantilla con el refuerzo de los compañeros y compañeras de verano, hemos puesto un grupo para realizar en muchísimas calles de nuestro municipio el desbroce para que estén también nuestras calles en condiciones óptimas. Estos trabajos se unen a los que se han estado realizando en las últimas semanas de limpieza en la cuneta de la carretera de la Costa del Sol y que han consistido en la limpieza de 1.700 metros lineales de cuneta aproximadamente y en el que se ha utilizado una máquina retroexcavadora mini y un vehículo ligero. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, la concejala de Participación Ciudadana, Elena Galán, y el concejal de Comercio, Javier Marín, mantuvieron ayer un encuentro con representantes de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena, Asociación de Empresarios y Servicios Turísticos de Benalmádena Costa y diversos empresarios del sector de la restauración del municipio. Navas ha escuchado sus inquietudes, tratando de resolver todas sus dudas sobre el proceso de desescalada en el municipio, la aplicación de los ERTE y la progresiva vuelta a la normalidad comercial. Bueno, durante estos días hemos tenido multitud de reuniones con los agentes sociales y con distintos colectivos de relevancia e importancia en la ciudad, ¿no? Ayer fue con distintos colectivos de comerciantes y empresarios, principalmente con la CEP, que digamos que es el colectivo con mayor representación en el municipio, pero también tuvimos con ASET, que son los comerciantes y empresarios del Paso Marítimo y Puerto Deportivo, y por supuesto también con un grupo de empresarios de la restauración que también están preocupados por la situación y sobre todo por la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Estuvimos aclarando dudas, trasladamos certeza, confianza y por supuesto la colaboración, la complicidad de este ayuntamiento para con sus empresarios y empresarias, pues para todos juntos remar en la misma dirección y conseguir salir de esta situación cuanto antes. Le trasladé un mensaje de prudencia, ¿eh? No por avanzar
rápidamente en la desescalada vamos a salir antes de esta situación, ¿no? La situación en la que es una pandemia a nivel mundial, pero no podemos caer en el error de ir demasiado deprisa, tal y como está haciendo, por ejemplo, Madrid, ¿no? Y ello arriesgar a que vuelva a ocurrir un repunte y tengamos que volver a una fase anterior de la que hayamos pasado, ¿no? Por eso, prudencia, calma y responsabilidad a los ciudadanos y ciudadanas, porque la desescalada ha empezado, porque se empiezan a abrir vías para que la gente pueda salir a los comercios, a los bares, a los distintos lugares de ocio, pero hay que hacerlo con responsabilidad y con prudencia, como he dicho antes, pues para que no se produzcan repuntes en los contagios. Un mensaje de calma al sector comercial benalmadense, asegurando que son sensibles a sus preocupaciones y reivindicaciones. En este sentido, el alcalde y el concejal de Comercio les han propuesto sumarse a la nueva estrategia de promoción turística impulsada desde el equipo de gobierno, que busca atraer al turismo nacional, centrándose en el segmento familiar y aprovechando los principales atractivos de Benalmádena como destino de ocio. Una apuesta promocional recibida de forma positiva por el sector comercial y de restauración. El comercio y la restauración son grandes motores de creación de empleo y riqueza en nuestro municipio. Como ayuntamiento debemos mantener una colaboración y sintonía más estrecha que nunca ante los complejos retos que nos quedan por delante, destacaba la edil de participación Elena Galán. La oferta comercial y gastronómica de Benalmádena es uno de los reclamos más apreciados por los turistas, tal y como reflejan siempre en las encuestas de satisfacción, por lo que es de vital importancia coordinar con este sector el diseño de la nueva estrategia de promoción turística. Por otro lado, el ayuntamiento sigue trabajando en distintas medidas y la semana que viene comenzará a repartir mascarillas entre la población de Benalmádena. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el área de emergencias del Ayuntamiento de Benalmádena y que tras semanas de trámites en busca de stock y medios se materializa en estos próximos días. Este próximo lunes empezamos con el reparto de algo más de 50.000 mascarillas, ¿no? 50.000 mascarillas que se van a repartir en lotes de 4 por todas las viviendas de Benalmádena Costa, de Arroyo de la Miel y de Benalmádena Pueblo. Deciros que además lo vamos a hacer como no lo ha hecho ningún municipio hasta ahora, y es en lotes esterilizados, ¿no? Tal y como se reparte el material sanitario en los hospitales, lo cual da garantía de que cuando esas mascarillas lleguen a los hogares de todos los benalmadenses se encuentren en perfecto estado, sin ningún tipo de tratamiento adicional o virus que rompa esa cadena de seguridad, ¿no? Agradecer desde aquí, por supuesto, a los voluntarios de Protección Civil que se van a encargar del reparto. Esta es una iniciativa que pone en marcha el área de emergencia del Ayuntamiento de Benalmádena y, por supuesto, también agradecer a dos empresas de Benalmádena que han prestado sus máquinas de esterilización, pues para que todas las mascarillas, una vez estén embolsadas y preparadas en esos lotes, se puedan esterilizar antes de llegar a casa. Además, los vecinos y vecinas van a ver que en esos lotes encuentran un testigo que cambia de color en función de que se encuentren o no esterilizadas, ¿no? Y que se mantenga esa cadena de valor, ¿no? Nos hubiese gustado también haberlo hecho hace dos semanas, pero el mercado está imposible. Teníamos el acuerdo cerrado con el distribuidor hace aproximadamente semana y media, pero no era posible que el distribuidor sirviera, porque hay que entender que ahora mismo todas las administraciones, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, están haciendo compras al por mayor de mascarillas, de EPI, de gel desinfectante, etcétera, etcétera, ¿no? Y ello hace que resulte muy complicado conseguir esos suministros en plazo y forma. La llegada del coronavirus a nuestras vidas nos ha enseñado otra forma de hacer las cosas y un nuevo modo de participar en fiestas tradicionales y actividades que, a pesar de las circunstancias, se siguen celebrando, eso sí, adaptadas a un momento como el actual. De esta forma, en los primeros días de mayo celebramos la Fiesta de las Cruces, una festividad que se remonta al rito romano cuando festejaban el culto a la Cruz de Cristo y que, como muchas otras manifestaciones, mantenemos en el tiempo. Este año, ante la imposibilidad de poder disfrutar de ellas en las calles de Benalmádena, ante la vigencia del estado de alarma por la pandemia de la COVID-19, la Concejalía de Festejos, bajo el hashtag Tu Cruz de Mayo en Casa, ha puesto en marcha un concurso virtual de cruces de mayo para mantener viva la tradición de esta fiesta a pesar del confinamiento, animando a la ciudadanía que comparte imágenes de las cruces que elaboren en sus casas.
Así, aún está abierto el plazo hasta el próximo domingo 10 de mayo para que todas aquellas personas que quieran participar puedan enviar las fotografías de las cruces de mayo que elaboren en el interior de sus casas al correo electrónico festejos@benalmadena.es. Se pueden inscribir tanto colectivos como particulares del municipio. En esta solicitud se harán constar los datos de la entidad o titular responsable de la cruz y una fotografía de la misma ornamentada mediante plantas florales y elementos naturales o de carácter tradicional. Las votaciones se realizarán en la página Benalmádena Fiestas y Tradiciones, donde se compartirán las fotografías recibidas y se podrá votar dando a me gusta hasta el 17 de mayo a las 2 de la tarde, cuando se cerrará el plazo de votaciones. Por otra parte, y siguiendo con actividades organizadas para estos días, el Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando, coincidiendo con su 50 aniversario, continúa con diferentes actuaciones a través de las redes sociales del museo y del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Benalmádena, con el fin de difundir y compartir la colección del Museo Precolombino y dar a conocer así el legado de Felipe Orlando. Por ello, ofrece una serie de propuestas online dirigidas a adultos y niños para poder celebrar esta fecha tan señalada con todos los ciudadanos. En este sentido, continúa abierta la iniciativa Tus Recuerdos del Museo, que invita a todos los vecinos a enviar una fotografía del mismo con un breve pie de foto que recoja su recuerdo de ese momento o los datos de fechas y personas que aparecen en ella. Las fotos se pueden enviar a lo largo del mes de mayo al correo electrónico museo@benalmadena.es o a través de un mensaje privado en su perfil de Facebook. Con este material se realizará un álbum de recuerdos del museo que publicarán completo en el mes de junio. Además, desde el museo también quieren hacer participar a los más pequeños de la familia con la actividad Sigue la Historia, en la que el público puede enviar su texto en forma de cuento ilustrado, vídeo con juguetes o mascotas, dibujo, montaje fotográfico o collage por privado al correo electrónico o Facebook del museo. Estas historias las compartirán en sus perfiles y las 5 más originales serán premiadas. Renfe recuperará a partir del lunes próximo el servicio habitual en la línea C1 de cercanías Málaga-Fuengirola, con la programación regular que se ofrecía antes del decreto del estado de alarma. Por tanto, se restablecerá la oferta al completo de un día laborable de este transporte férreo, que también comunica con la localidad benalmadense mediante la circulación de 104 trenes diarios. La línea C2 Málaga-Álora mantendrá por el momento la oferta en vigor con una programación de 16 trenes diarios, según han indicado desde Renfe en un comunicado. En cifras globales, el núcleo de cercanías de Málaga contará desde el lunes con el 91% de sus servicios habituales en un día laborable. Desde la declaración del estado de alarma motivada por la pandemia del coronavirus, Renfe ha adaptado sus servicios de cercanías a las necesidades de los distintos escenarios de movilidad decretados por el Gobierno para cumplir con las medidas de seguridad entre viajeros y ofrecer un servicio básico a quienes tienen que desplazarse por motivos inaplazables o profesionales a sus lugares de trabajo. La recuperación de la actividad que comienza este lunes será paulatina y adaptada a la demanda de cada línea, garantizando un número de frecuencias suficiente para facilitar la distancia de seguridad entre viajeros. Renfe comenzará en los próximos días una campaña informativa dirigida a los viajeros para informar de las recomendaciones de viaje en este nuevo escenario. La campaña con el lema "Estar cada vez más cerca depende también de ti" se difundirá a través de medios de comunicación y de soportes en estaciones y trenes. El objetivo es dar a conocer las recomendaciones de las autoridades sanitarias para viajar en transporte público. Para el restablecimiento de la normalidad en el servicio resulta esencial mantener las medidas de distancia social, responsabilidad fundamentalmente de cada uno de los viajeros, con la colaboración de las instituciones y las empresas públicas para que esa distancia se pueda cumplir. Entre las recomendaciones sobresalen que no se utilice el transporte público si se está diagnosticado de COVID-19 o si alguien cercano a los usuarios tiene síntomas compatibles con la enfermedad. Evitar los desplazamientos si no son estrictamente necesarios, utilizar siempre que pueda medios telemáticos para realizar el trabajo o gestiones y si tiene que desplazarse, hacerlo preferentemente a pie, en bici o cualquier otro modo de transporte individual. Thank you.